Espre, como siempre, apoyando donde quiera que haya actividades que permita la dinamización de la economía dominicana para que el cambio se mantenga por muchos años. Invitando a todos los municipios de aquí de Sánchez Ramírez, donde hay comida barata, de todo producto de buena calidad, gracias a nuestro presidente Luis Abinader y nuestro director Iván Hernández Guzmán, que ha puesto el nombre de INEPRE por lo alto. Aprovechamos el bajo precio que tienen, de lo cual hemos comprado y no hemos sentido satisfechos de lo cual hemos realizado el día de hoy. Huevos y vegetales. Súper bueno, está cómodo, está barato. Se benefician demasiado, yo diría. Carne, huevo, aceite, vinagre. Ahí estuvimos viendo esas imágenes. ¿Ese fue dónde? Fue en Sánchez Ramírez. Se llamaba Expo MIPIMES. Eso hace un par de semanas. Esta semana estuvimos también en Azua, en la Feria del Tomate, en el Parque Central de Azua. Ah, claro. A propósito de la Feria del Tomate, ¿qué fue exactamente eso? ¿Qué actividad? ¿Qué consistió eso? Fue una feria que se hizo por primera vez con la gobernación de Azua y los sectores productivos. Recuerda que allá están también las grandes plantas procesadoras de tomate. Y la mayor cantidad de fincas también. Y quisieron poner el tomate en su justa dimensión por la cantidad de empleos que genera en la zona y el movimiento económico que derrama. Y ahí nosotros siempre aprovechamos y apoyamos donde van a estar las personas para poderle dar el servicio de la institución del INESPRE, que también se lleven otros productos, aunque no sean tomates, los tomates para la ensalada, pero se lleven su arroz, su plátano, pollo. Yo me quedé con una curiosidad de hace un ratito. ¿El mercado de productores lo desarrollan los mismos productores o ustedes? Mira, invitamos productores. Nosotros tenemos también un programa de capacitación que hemos capacitado solo el año pasado 1.640 productores a nivel nacional en diferentes temas de inocuidad, de manejo post cosecha, prácticas agrícolas adecuadas a los nuevos tiempos. Entonces ahí vamos haciendo una cartera de productores de todo el país, de toda la geografía, y ya tenemos unos 3.440 productores que pueden ir a los mercados y ellos de manera directa, obviamente con el apoyo de nosotros y pasando los filtros del lugar para que lleven un producto de calidad y eso, pueden ir directamente también a esos mercados a vender los productos del campo directo a la población. Y eso es una doble ventaja porque la gente recibe productos frescos de primerísima calidad y el productor tiene esa ventana de mercado que muchas veces es el desafío que tiene la agricultura, no solo en la República Dominicana, sino en todo el mundo, que es la comercialización. Ese es el talón de Aquiles de la agricultura. Y por eso ustedes ven en muchos lugares y en muchas partes del mundo protestas de productores porque no consiguen los precios justos. Y a veces si se deja la cadena de intermediación suelta. Ese es el mayor mal. Pero yo ahí quiero también, es necesaria. Lo que pasa es que muchas veces no es un solo intermediario que gana, vamos a decir que si un plátano está a 8 pesos en finca, le llega a 25 pesos a un ama de casa. Es que ha pasado por 5 o 6 manos antes. Entonces, ¿qué es lo que quiere el gobierno del presidente y qué es nuestro rol y con qué es que hemos estado trabajando en acortar esa cadena de intermediación? Y en el caso del INESPRE, obviamente, nada más somos un solo intermediario. Aparte de también, hemos podido ver en muchos lugares que si ponemos un precio y hacemos una publicidad de un artículo de primera necesidad a un precio X, usualmente ese precio en el mercado, las cadenas de supermercado, los comerciantes tratan de exigirlo. Y eso también es una especie de control de precio
qué se puede hacer con el libre mercado jugando con la oferta y la demanda. Ahorita me parecía muy interesante la vinculación que hacías en este proceder del INESPRE con esta planificación constante que tienen dentro de este gabinete de agricultura y todo lo que tiene que ver con la producción local. Gabinete agropecuario. Sí. Gabinete agropecuario. Hace unos meses vimos la situación de un freno a la exportación de huevos, por ejemplo, para evitar un desabastecimiento local. Y para nosotros como consumidores nos parece sumamente necesario priorizar el consumo local. Sin embargo, en miras a que esto no maltrate estos acuerdos, porque obviamente también es un sector productivo, y que esos clientes no vean inestabilidad en el país al momento de ofrecer los productos. ¿De qué manera ustedes como gabinete prevén esas situaciones o planifican que no se maltraten esos nichos de mercados que ya se tienen conseguidos y conquistados a nivel de República Dominicana? Es un trabajo constante. Y esa decisión se tomó solamente por 2 semanas hasta lograr la estabilidad de ese producto tan importante como el huevo. Y se tomó por 2 semanas también relativos, que no fueron 2 semanas, porque ya el huevo que estaba en la frontera para exportarse, o el que ya se había mandado a alguna de las islas, ya ese se dejó ir. Simplemente fue para pasar balance, pasar un inventario con todos los productores de huevo del país, con este caso es la Asociación Dominicana de Avicultores, y fruto de eso tenemos el huevo hoy, ya se logró fomentar, es decir, se llegó a un acuerdo para incrementar la producción de gallinas en la República Dominicana, las gallinas ponedoras. Yo quiero dar un dato que es significativo para que la gente vea cómo ha crecido la economía de la República Dominicana. Nosotros en el 2020... aquí en el país se producían 16 millones y medio de unidades de pollo mensuales. Hoy en día estamos rozando los 20 y se consumen. Eso es fruto del incremento que ha tenido el turismo, de la mejora también en el poder adquisitivo del pueblo dominicano, y así también estamos produciendo récord de plátanos, récord de arroz. Tenemos producción récord de arroz, casi 15 millones de quintales de arroz nunca se había producido. Y eso es también con desarrollo genético. Tenemos unas variedades que es la Juma 6920 y la Juma 7022, que fueron introducidas hace 2 años. Y eso ha incrementado en un 20% la producción de arroz en la misma área. Y ese es el desafío de la agricultura, aumentar la productividad en la misma área de siembra, porque cada vez la demanda es mayor, tenemos que servir más población, una población también que va creciendo, que es más exigente y que es bueno, y que también los hábitos de consumo van cambiando en la población. A mi llegada al Instituto de Estabilización de Precios, quiero contar una anécdota. Me llama Carlos Ten, que es el director de Codopesca, y me dice que tienen un problema de que hay productores, unas cooperativas de producción de tilapias, en ese caso, que tenían la producción, vamos a decir, que no tenían salida. Y digo, caramba, pescado, ¿y cómo vamos a manejar eso? Con el tema de meter pescado en un barrio. Y una logística adicional. La acabamos. En un mes ya salimos del tapón, y esos productores hoy en día están produciendo muchísimo más, y creamos el hábito de consumo. Por ejemplo, ya en el mercado de Herrera siempre van a preguntar por pescado, y se venden más de 700 libras un sábado de pescado en ese mercado. Y así podemos tener otros ejemplos también de productos que hemos podido introducir, y que por ejemplo como la sandía, la gente también la demanda de una manera increíble. La sandía. Sí. Algo tan insulso como eso. Pero porque sí, a ti no te guste, ya, no quiere decir que sí, no sea por bueno. Por eso puse ese ejemplo. Claro. Me parece... Dios mío. Vamos a los mensajes. Estamos en el cafecito, vámonos.